El primer texto se llama Ámbar, pero fíjense ustedes que está hablándonos de nuestros apegos, es decir, de esta forma avariciosa de ver la vida, y que precisamente por nuestra avaricia, nuestro querer conservar tantas cosas, nos olvidamos de que debemos dejar ir, aprender a dejar ir, a dejar que todo cumpla el ciclo que la naturaleza nos ofrece, nuestra naturaleza, nuestra madre naturaleza. Él dice, si guardas algo, es como si quisieras frenar una inmensa ola. Escuchemos Ámbar. Este trocito de madera petrificada por la sal guarda el Mediterráneo en que navegó 1983. Estas piedras son Bolivia y encierran toda su historia. Este casquillo desenterrado en el Tiergarten de 1990, cuando acababan de echar abajo el muro, es Berlín y es 1945. En cambio, este ámbar prehistórico, no sé de dónde viene. ¿Quién me lo dio? ¿Qué significa? ¿En cuál lugar pude haberlo obtenido? Como un ácido, la desmemoria socava las reliquias. Su corrosión lo desordena todo y nos obliga a pensar. La vida está hecha para ser y desvanecerse, no para atestarla de souvenirs. Hacerlo peca contra la fugacidad, niega la naturaleza indestructible del cambio. La existencia no sería tal si no pasara. Déjala ir, permítele acabarse, no intentes retenerla. Si guardas algo, es como si quisieras frenar la inmensa ola. De nada sirve oponer a su estallido la palma suplicante de la mano. Quizá todos conocemos unos frijolitos que se llaman frijolitos saltarines, que por ahí los venden en algunas ferias, no como esta. Aquí somos incapaces de cometer semejante villanía, pero hay ferias que sí lo hacen, sobre todo las ferias de carácter folclórico. Dice José Emilio Pacheco que dentro de cada frijolito saltarín hay un gusanito. Ese gusanito que lucha por el oxígeno, pero que está condenado a vivir y morir allí, en una cárcel perpetua. Dice, y tenemos que escucharlo con mucha atención, dice que los frijolitos saltarines, los jumping beans, son una alegoría insultante de nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, dice Pacheco, nunca saldremos de la cárcel que nos ahoga bajo un yo inescapable. Y un poco al estilo León Felipe, nos dice, me pregunto, ¿quién se divierte con nuestros sobresaltos? Escuchemos Jumping Beans. En aquel año, la Avenida Juárez, que será arrasada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, aún es el centro del turismo. Abundan las tiendas de Mexican Curios. En la Casa Cervantes llaman mi atención de niño no las más bellas artesanías mexicanas, sino las pulgas vestidas y sus bodas con mariachi y cortejo en una cáscara de nuez. Los dijes de plata, las miniaturas talladas en hueso y sobre todo los jumping beans, los frijoles saltarines. En un cuenco de cristal brincan y se entremezclan las semillas pintadas de rojo. Por unos cuantos centavos compro 10
Jumping Beans. La agitación prosigue en el tranvía y en mi cuarto. Como el globo de gas que si no escapa, amanece desinflado, al día siguiente sobrevienen para los frijoles saltarines la inmovilidad, el triunfo de lo inerte, la vuelta al reino vegetal. Parto de un martillazo, un jumping bean. La atrocidad se revela ante mis ojos, en cada semilla, en el sarcófago que constituyen sus paredes, se agita un leve gusano que busca aire, de espacio, de luz y de la salvación imposible. Colmo de lo absurdo, el insecto nace enterrado en vida. Solo puede consumir su existencia en la asfixia, la angustia y el sufrimiento infinitos. Su instinto de vivir se manifiesta con tal desesperación que su fuerza hace danzar una jaula hermética, una celda de manicomio, un sarcófago mil veces más pesado que su cuerpo. La infancia terminó. La vida pasó. Se fue la casa Cervantes. El desastre borró la antigua Avenida Juárez. Nunca he vuelto a comprar frijoles saltarines. Ante ellos solo caben dos actitudes. La primera, la más cobarde y tranquilizadora, descansa en no indagar jamás acerca de lo que hay en el fondo de las cosas. Si lo hacemos, nuestra búsqueda revelará siempre alguna forma de horror. La segunda actitud invita a pensar, sin resignarse, en que cuanto nos divierte, nos deleita, nos complace o exalta, implica, por necesidad, un sufrimiento al que, para protegernos, debemos sentirnos siempre ajenos. Los jumping beans son una alegoría insultante de nuestras vidas. Estamos encerrados en un cuerpo, un lugar, un tiempo y un sector social que no elegimos. Nos oprime la doble herencia histórica y genética. No podemos ir más allá de los muros que nos confinan entre una fecha de nacimiento y otra de muerte. Hagamos lo que hagamos, nunca saldremos de la cárcel que nos ahoga bajo un yo inescapable. Me pregunto, ¿quién se divierte con nuestros sobresaltos? El siguiente texto nos habla de ¿pasó algo y no me enteré? Haz un aplauso para Pacheco. A Pacheco, por supuesto. El siguiente texto, que es muy breve, nos va a hablar.